Instituto Casper. Menos mal que los ordenadores del Instituto Casper están conectados a Internet. ¡Dani! ¡Te estaba buscando! ¿Qué pasa, Sam? ¿Algo va mal? La señora del almuerzo y Malisa han escapado. Han poseído a Tucker y lo han convertido en el monstruo de la carne. ¿Monstruo de la carne? ¡Tenemos que salvar a Tucker! ¡Cuidado con el monstruo de la carne! Ok, primero fue Sam y ahora es Tucker. ¿Por qué no me sorprende? Pero bueno, en fin. Bueno, mundo 6. Parece que vamos contra el monstruo de la carne. ¡Nyaka! Pero bueno, ya que me está dando mucha hambre de tanto ver el monstruo de la carne. En fin, bueno, cosas de la vida. Bueno, pues en fin, mundo 6. Veamos qué nos depara por aquí. Y bueno, a ver si enfrentamos de una vez por todas al jefe final. Bueno, ¡fantasmación! Ok, nueva habilidad desbloqueada. O bueno, nuevo artilugio, como sea. Guantes fantasma Phantom. Guantes de gran adherencia. Acércate y agárralos al instante. Ah, vale, pero me imagino que es un artilugio de poca distancia. Me imagino, porque se tendrá que usar así como, no sé, como guantes de boxeo o algo así. Bueno, yo qué sé, en fin. Me voy a llevar el hielo, el boomerang y, pues bueno, los guantes para probarlos. Bueno, ¡let's go! ¡Mundo 6-1! ¡Empecemos! Bueno, a ver cómo funciona. ¡Ah, vale! Tengo que... ya, pero solo funciona creo que con uno. Sí, creo que solo funciona con uno. Con uno a la vez. Si es así de chafa, para eso no lo hubiera usado. Pero bueno, yo pensaba que iba a ser otra cosa, pero bueno, por lo menos hemos probado el artilugio para ver cómo funciona. Ay, esa carne está bajando. Ay, madre mía, uff. Bueno, por lo menos hemos probado el artilugio, como dije anteriormente. No me convenció mucho, pero hay mejores y peores, supongo. Ay, rayos de energía no. Uy. Ok, mejorita en el disparito por aquí y por allá. Ok, todo chido, todo chindongo, normalito. O sea, aquí pescados, filetes, carne, pollo, náhuatl, o sea. De tanta carne, me provoca comerme dos hamburguesas con un refresquito. Pero bueno, hay lujos que se pueden dar muy pocas veces en la vida. Pero bueno, así son las cosas. En fin. ¡Ay, madre mía! ¡Uy, esa carne bajó! Como que me quiso obstruir el paso, pero bueno. En fin. ¡Ay, qué es esto! ¡Uy! O sea, ahora le da a los estantes estos por moverse telepáticamente. Cosa rara, pero bueno. Lógica del juego, supongo. Bueno, yo qué sé. En fin. Bueno, ni modo. ¡Ay! Bueno, ay madre mía, estoy yendo bastante rápido. Ay madre mía. Ok, a ver. Ajá. Ok, tuve que traspasar eso porque no me dio tiempo de dispararlo. Pero bueno, no importa, es igual. Uff, pero no manchen, o sea, aumentó la velocidad de repente. Bueno, no es una cosa que digas como que wow, qué cosa, pero. Igual fue como un susto de repente. Pero bueno, en fin. Bueno. Ni modo pues. Uy, otro disparito. Me llevo este. Me llevo este que me. ¡Ajá! ¡Ahí está Tucker!
¡Madre mía, el monstruo de la carne! Aunque, bueno, más que monstruo de la carne, parece un monstruo, no sé, de lodo o fango, yo qué sé. En fin, ni modo. Bueno, pues vamos a ver qué tanto dura este jefe. A ver, congélate, carne podrida, congélate. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, madre mía, la carne, la carne! Como que se fue volando. O sea, ahora le da por volar. Nah, pues ahora te da por romper las leyes de la física, Tucker. Dios mío. Ni modo, síguete congelando como toda carne podrida. Que te falta poquito. Boomerangs, boomerangs para que te reviente y... ¡Listo! ¡Fase superada! Bueno, 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 vamos a ver en cuánto tiempo nos cargamos a este jefe. Menos un minuto. Sencillito y rapidito. Esquidush. Pero bueno, 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 en fin. Ya superamos la fase 1. Ni modo, creo que ahora toca ir por la señora del almuerzo. Y bueno, pues a ver qué es lo que le sigue, pues. Ni modo. No creo que deba faltar tanto para el jefe final, pero aún así no voy a cantar victoria porque no vaya a ser que me confíe antes de tiempo, pero cada quien. ¿Ya estás bien, Tucker? Sí, creo que sí. Gracias, Dani. ¿Qué hay de la señora del almuerzo? Maleza y su nuevo engendro, carne con patatas. ¡Es el siguiente! ¡No permitiré que nada arruine nuestra noche de cine! Prueba en el Instituto Casper. ¡Nosotros te esperamos aquí! ¡Buena suerte, Dani! ¡Gracias! ¡Lamento fantasmal! Emite un lamento supersónico y aniquila a todos los fantasmas. Se ve interesante este nuevo poder. Claro, lo malo es que me lo están dando mucho tiempo después, pero... bueno, igual le vamos a dar una oportunidad. Bueno, vamos a llevarlo con el boomerang. Y bueno, ya que los guantes no me convencieron mucho, pues para rellenar ese espacio, pues... la aspiradora. Sí, ¿por qué no? Vamos para allá. Mundo 6-2, ¡empecemos! Ok, aquí estamos yendo un poquito rapidito, pero... está un poquito estrecho, pero... creo que se puede dominar un poquito. Digo, me estoy pegando más de una vez por pelotudo, pero eso no importa, no importa. Ok, a ver si aquí conseguimos... ¡Eso, 2x1! ¡Jeje! ¡Dos disparos buenísimos por uno, gente! Ok, estamos yendo un poquito más despacio, no está nada mal... para ir observando el entorno, por si hace falta, pero bueno. Bueno, en fin. Bueno, ahora sí, la que sigue es la señora del almuerzo. Bueno, pues a ver cómo nos va contra ella. Bueno, si es que llegamos, claro está. Pero bueno. No hay que perder la fe. Bueno, seguimos tranquilito, normalito, con calma. Bueno, así por la vida. Bueno, en fin, sin perder la guardia. Ok, túnel de carne estrecha. Uy, por las escaleras. ¡Ay, carne! Ok, carne por aquí, carne por acá, carne por acullá. Otra pata de carne. Y otra más. Y otra más. Uy, justico, pero bueno, se consiguió. Ok. Potenciamiento de láser, ahí te voy, San Pedro. Estoy rotísimo. Ok, estoy a mitad de vida, así que tengo que recuperar energías. Tengo que recuperar energías en un ratico. Ajá, ahora, eso. Oye. Uy.
estos perritos fantasmales sí que son un cacho. Perritos malos, perritos malos. Bueno. Ajá, ya casi llegamos al instituto, solo falta un poquito más. Pero no manches, o sea, vamos súper mega lento. No, o sea, vamos un poquito más rápido y ya hubiéramos llegado, pero bueno. En fin, así son las cosas. Bueno, falta poquito. Señor del almuerzo, llegué para quejarme de su comida. ¿Dónde está? ¡Ay, madre mía, otro monstruo de carne! No pensaba que había otro monstruo de carne. Bueno, pues ni modo. A ver, ¿qué tienes? A ver, vamos a probar el grito supersónico. Como que no hizo mucho que yo sepa. O bueno, no sé, como que no vi bien. No sé, yo lo digo pues. Pero bueno, ya casi le bajamos todo. Ya casi. ¡Sí! Ah, ¿con qué era maleza en esa? ¡Oh! ¿Con qué maleza era ese monstruo? O sea, como que adoptó otra fase, como no sé, como un super saiyajin de carne. Bueno, XD. Pero bueno, lo tenía que decir, pues. Bueno, a ver, vamos a debilitarle un poco su energía. Ya casi está, ya casi, falta poquito. Pero bueno, esa fase de carne me sorprendió un poquito. Uy, no me acordaba que tenía ese ataque. Uf. Pero bueno, como decía, sí me sorprendió el hecho de que... ¡Uy! Casi me da de nuevo. Pues sí, me sorprendió el hecho de que tenía esa fase de carne, pero bueno. ¡Grito supersónico! ¡Casi! ¡Sí! Ahora, ¿quién sigue? Me imagino que la señora del almuerzo, ¿verdad? O no sé. ¡Sí, ahí está la señora del almuerzo! ¡Ahora sí, te cargo el payaso! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ay, ese puñote! Ojalá se recargue la barra otra vez para usar el grito supersónico otra vez. Porque, bueno, aunque no haga mucho el grito supersónico, pues... está chido el efecto. Ok, le bajamos un poquito. No es mucho, pero... algo es algo. Para no quejarse, claro, obviamente. Pero bueno, poquito a poco vamos recargando. Poquito a poco. ¡Uy, ese puñote! ¡Ah, no puede ser posible! ¡Ahora sí! ¡Grito supersónico! ¡Toma! ¡A tomar por saco! ¡Listo! ¡Tú otra vez! No te cansas, ¿verdad? ¡Ay, no! Un nuevo ataque que no sé cómo funciona, o sea... está cargando energía como... ¡Ah, ya! Es una explosión de energía. ¡Oh! Ya, lo que pasa es que como no la veo... Ok, otro grito supersónico y creo que ya la libramos. Creo. Ya le falta poquito. Pero bueno. Ok, un poquito más. Esquívalo. Uy. Ok, un poquito más. Falta poquito. Va a ser el ataque otra vez. Ajá. Le seguimos dando. Falta poquito. Y... un boomerang por aquí. ¡Y listo! ¡A tomar por saco tú también! Ahora sí, aspíralo, Dani, porque ya me tiene hasta los cojones. ¡Aspíralo! ¡Ay, por fin, señor! ¡Fase superada! Salón Phantom. Vaya, menudo día. Dani, eres un héroe. Gracias por salvarnos. Pero no podría haberlo hecho sin vosotros, chicos. Por cierto, me muero de hambre. Tuk necesita carne. ¡Carne!
Y los civilizados necesitamos verduras. Esperad, iré a por ello. Dani. ¿Sí? ¡Tú sí que sabes montar una fiesta! Ya se acabó. Ya es el final. Yo pensaba que iba a haber un mundo 7 con un jefe extra y ya. Pero bueno, en fin. Pues 6 mundos. Me pareció, no sé cómo se los explico. Bueno, para serles honestos y directos, me pareció un poco corto. Yo pensaba que iba a haber un mundo 7 y ya, pero bueno, al parecer lo finalizamos en el mundo 6 con Maleza, la señora del almuerzo y este Tucker con el embrujamiento de carne. Pero bueno, en fin, ni modo. O sea, bueno, el nivel no estuvo así tan mal que digamos, pero esperaba un poquito más, para ser honesto. En mi opinión, pero bueno. Total. Bueno, ya que están saliendo los créditos, se puede decir que hemos completado otro juego más en el canal. Claro, fue un poquito tardado por unos asuntos personales de mi parte, los cuales no me permitieron avanzar mucho en este juego que digamos, en estos días o en estas semanas. Pero bueno, una disculpa por eso, por no haber estado activo como tal. Pero aún así, pues de que completamos el juego, lo hemos completado de una forma u otra. Bueno, para serles honestos, de forma resumida, el juego me pareció entretenido, solo que muy corto y poco intuitivo. O sea, lo vi como que muy corto y muy vacío, para ser honesto. Pero aún así, es un juego que tiene sus cositas decentes. Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió del juego fue esa fase tipo nave, tipo Star Fox 64 en el agujero verde, y ese jefe con los piratas que me pareció como que lo más llamativo de todo el juego. De hecho, creo que fue lo que más me gustó del juego, para serles honestos. Pero bueno, aún así, a pesar de todo, es un juego que personalmente me la pasé bien, recordando a Danny Phantom, una de las series que yo veía hace tiempo, cuando tenía muy poquitos años. No me acuerdo cuánto tenía ahí, pero era más joven, obviamente. Y bueno, pues jugar este juego de una serie que me gustó mucho, pues fue recordar mucha nostalgia para mí en parte. De una serie que me gustó bastante en su tiempo, claro, pero bueno. Pero bueno, en fin. Bueno, con esto damos concluida esta guía de Danny Phantom, así que nada, si les ha gustado, ya saben, como siempre les digo en todos mis videos, un super likeazo en este vídeo si les ha gustado, suscribíos a este canal si no lo estáis para ver más contenido gamer, y recuerden comentar cosas re bonitas en la caja de comentarios. No olviden que soy el Super Gamer 64, despidiéndome, y en caso de no volvernos a ver en muchísimo tiempo, hasta el próximo vídeo o hasta la próxima guía. Bueno, yo los dejo con los créditos y nos veremos en la próxima. We'll be right back.